vosotros, bueno, ¿qué os parece esta marcha de Merkel o cómo veis la Europa sin Merkel o no sé, qué pensáis de la marcha de Angela Merkel de la Cancillería alemana? Quien quiera empieza. Pues yo creo que Angela Merkel va a ser recordada como una gran figura política. Hasta el momento yo creo que es una de las mayores figuras políticas del siglo XXI, ¿no? Y será recordada, pues, como hoy recordamos a figuras como Margaret Thatcher o Ronald Reagan, yo creo. O sea, Sí. figuras de con un gran peso político. Sí. Y que ya vemos, que luego creo que veremos en un gráfico, cómo la aprobación en la propia Alemania, como en el resto de Europa, ahora en su final de mandato es cuando más, prácticamente cuando más alta está. Y yo creo que luego, ya tras su legado, yo creo que se le valorará mucho más de lo que puede valorársele ahora o durante su mandato, que más bastante más. Y esto, Alberto. Bueno, en primer lugar, pues bueno, saludar a los oyentes, como siempre. Y bueno, Tía. tras reafirmo un poco en las palabras de mi compañero. Y bueno, y quizás pues dejando un toque, es decir, no pesimista, pero sí como de incertidumbre realmente sobre el escenario que deja la Unión Europea, ¿no? Y tras unos años en los que ha marcado el paso, ¿no? Y ha liderado no solo hacia el país más poderoso de la Unión, sino hacia al comunitario en su conjunto. Y tras superar una crisis económica muy grave, pues otra crisis de prácticamente una mayor importancia, porque tras la económica, pues también en este caso tiene un marcado cariz sanitario como es la del COVID-19, y claro, pues a su sucesor, sea del partido que sea, pues lo deja en un escenario complicado a nivel interno y sobre todo, como es el plano que más nos interesa, a escala europea, a ver quién, si es capaz de alcanzar ese listón que le deja Ángela, pues para liderar en este caso el proyecto europeo que necesita de un empujón, pues para seguir como hasta ahora, vamos. Sí,